y proponemos nosotros en nuestro dictamen, y hay algunas más que habría que analizar exactamente si se tienen que privatizar o no, que necesitaríamos más explicaciones, pero creo que hay muchas que pueden serlo, porque además hay nichos de corrupción en algunas de ellas, hay mercados en competencia, muchas otras que funcionan y el Estado no tiene nada que hacer. ¿Diputado, cree que están presionando al gobierno para que esta ley se apruebe? Porque la oposición fuerte considera que no se puede resolver en 4 días la reforma. No, no sé, sí, el gobierno por supuesto quiere que se apruebe. Yo no sentí ninguna presión estos días. Seguimos trabajando para que salga la mejor ley posible. Han habido cambios, se han quitado cosas y hay otras que tal vez las pierda el gobierno en el recinto, como el capítulo de medio ambiente o el de cultura, y no es ningún drama. Diputado, ¿qué opina usted sobre la represión que hubo ayer mientras se sesionaba y es de su bloque? Lamentable, me parece que sobre todo la detención de las chicas del radicalismo, que no tengo mayor información, pero me solidarizo con ellas, con el Partido Radical, y me parece que hay que hacer un trabajo serio, que el operativo de seguridad tiene que ser serio, que no tiene que ser utilizado políticamente para confrontar o para hacer campaña política. Tiene que ser para cuidar al Congreso y para que el que se tenga que manifestar lo haga, por supuesto, sin violencia, ¿no? Han habido manifestaciones de violencia. ¿La magnitud del operativo? No, bueno, había militantes de la izquierda en una cantidad importante. No sé si el operativo era el correcto. Yo lo que pude ver desde nuestras oficinas, por ahí por momentos parecía grande. Lo que digo es que no haya excesos y que no se haga política con esto. Que la ministra no haga política con esto, porque está para ser ministra, no para, digamos, utilizar esto para su imagen pública. O sea, diputado, usted está en contra. Y de afuera nos vamos para adentro del palacio. Ahí está Carola Suárez. Caro, ¿qué novedades hay? Me preocupó las detenciones. Exactamente, Gaby. ¿Novedades? Bueno, está por empezar la sesión, por eso la vamos a tratar de molestar lo menos posible, un ratito solamente, porque ya tiene que bajar a la Cámara específicamente de Diputados, porque comienza la sesión. Gracias por estos minutos, diputada Silvana Giudici. Bueno, ¿qué es lo que espera para esta jornada? Una jornada que hablábamos recién, más de 100 oradores, 5 minutos cada uno para, ¿no es cierto?, argumentar cuál es su postura en relación a este proyecto de ley. ¿Cuál es su visión en relación a esta jornada? Mire, lo que está pasando es muy positivo, porque esta ley ha pasado por todos los pasos parlamentarios que corresponde. 3 días de plenarios, dictamen del plenario, se escucharon a empresarios, se escucharon a sectores de la cultura, de la producción, del campo, se escucharon juristas, constitucionalistas. Y ahora en esta sesión de tratamiento en particular, están hablando todos los diputados. Faltan 140 diputados. ¿Por qué? Porque es muy importante que todos se expresen en una ley tan compleja, fundacional de una nueva etapa de la Argentina y que debe tener todas las miradas. Luego vendrá el tratamiento en particular, en general, perdón, con su trámite también bastante largo y complejo, y después la votación artículo por artículo, esperemos poder hacerlo en capítulos, con las incorporaciones que cada bloque quiera incorporar para acompañar o para rechazar. Así que me parece que lo que está pasando dentro del recinto está bien encaminado, es muy respetuoso de las minorías, cuestión que no se ve en la calle, ¿no? Me parece que hay que dar el ejemplo, y por eso es importante sesionar de día y que todos puedan ver lo que está pasando en el Congreso y no terminar con una votación a las 4 de la mañana donde la gente se despierta, como ya nos ha pasado en muchas épocas del kirchnerismo, sin saber lo que había pasado en el Congreso. Con todo esto que usted está mencionando, es inevitable pensar en otro cuarto intermedio también, porque si no se va a hacer otra jornada demasiado extensa. Si es necesario, se hará. Pero sería importante que hoy quede votada la ley en general. Vamos a hacer los esfuerzos para que todos puedan hablar, pero que también hoy haya una votación en general y ya quede la primer parte de esta ley, Bases para la Libertad de la Argentina, con un camino a la media sanción. Bien. Gaby, la diputada se está escuchando ya. Silvana, muchas gracias por acercarte al micrófono de la Nación Más. Si son 140 oradores a 5 minutos por oradores, estamos hablando de 12 horas más de sesión, es decir, que estarían votando llegar a la medianoche. Es probable, pero como la presidencia de la Cámara está tomando este criterio, que a mí me parece importante, de hacerlo a
digamos, para que toda la sociedad pueda estar atenta y seguir el proceso, veremos a esa hora, de cuando queden pocos senadores, cuál será la decisión de la mayoría. Se necesita mayoría para pedir este tipo de, o acuerdo en labor parlamentaria, o mayorías para volver a pasar al cuarto intermedio. Pero lo Silvana, que importa, la... Gaby, me parece que en este mes de enero, sí. No, y preguntarte por el tema del el kirchnerismo, sigue insistiendo en el tema de las desprolijidades, de que no saben qué están votando todavía, que no está el dictamen corregido, que hay muchas modificaciones y que no está claro. ¿Qué responden a eso? Gabriel, lo planteé yo ayer cuando hablé en mi tiempo en la sesión, que es increíble que el kirchnerismo diga eso. Vos recordás desde los presupuestos anteriores o la ley de medios que venía el Ejecutivo con 300 modificaciones, con cambios en los dictámenes sin que nadie los hubiera visto. Acá lo que se está tratando es un dictamen que fue aprobado en el plenario de las comisiones por la noche y que es lo que está sobre nuestras bancas. Ayer me discutían algunos diputados del kirchnerismo que el capítulo de cultura se desfinancia al Inca. Evidentemente no han leído el dictamen, está publicado, está sobre nuestras bancas, en el orden del día. No se desfinancia al Inca. Los fondos del Inca que se pensaban sacar en la ley original quedan reemplazados por las de Defensoría del Público, que sí vamos a eliminar. El Fondo Nacional de las Artes no desaparece. Y el Instituto del Teatro tampoco, ni las bibliotecas populares. Sin embargo, vos los escuchabas durante todo el día a los diputados de la oposición hablando sobre la ley original, no sobre el dictamen que había quedado modificado con la incorporación de las modificaciones que le habíamos hecho desde el PRO. ¿Por qué pasa eso? Bueno, evidentemente porque favorece al relato. Pero aquí no hay nada que ocultar, no hay ningún dictamen blue, como se dijo, ni nada de lo que se está tratando. Está fuera de la discusión parlamentaria. ¿Dónde se da la discusión parlamentaria? En las comisiones, en la labor parlamentaria, que hace un ratito tuvo lugar también una reunión de jefes de bloque, y en el recinto. Todo lo demás, las chicanas, el relato o la presión que se hace de afuera en las calles, es algo a la que el kirchnerismo no tiene acostumbrados. Silvana, presión, resistencia para no cambiar y relato. Muchísimas gracias por este diálogo y gracias, Carola. Hasta luego. Y seguimos atentos a lo que está pasando dentro del recinto de